semana con nuestra audiencia, que sabemos que están allí, que están marcando las dos líneas 018127222 y la 872-7616, pero igual que están escribiendo a nuestro correo electrónico buenosdiaseje@telecafe.tv, pero también nuestros dos contactos en Facebook. Uno es canal de televisión Buenos Días Eje, lo encuentran por Buenos Días Eje Telecafé, y nuestro perfil, que es Buenos Días Eje Telecafé. Cualquiera de las dos, ustedes nos envían la invitación y automáticamente nosotros le damos a aceptar. ¿Cómo? También sabemos que tiene mucha aceptación el trabajo que está haciendo esta mujer, turístico, de aventura, extrema. Yo no sé qué hiciste hoy, creo que te tomaste un café en la montaña. Un lugar completamente, pero completamente recomendado en nuestro programa Jaimito. Queda en el centro histórico de nuestra ciudad. Sí. Al lado tiene también un hostal bastante acogedor, entre lo antiguo y lo moderno, y muchas opciones para que ustedes disfruten de la naturaleza, disfruten un muy buen café. Hay 5 cafés especiales que tienen allí. ¿Y cuál te tomaste tú? Yo me tomé Café Nevado, que es uno, digamos, como de los más recomendados de Mauricio, que es uno de los dueños precisamente de este lugar. Pero puedes disfrutar también de la comida típica de nuestra ciudad, o sea, el almuerzo, como los frijoles, el ajiaco, el sancochito de gallina, durante todos los días y el fin de semana. Aparte de disfrutar con tus amigos allí del muy buen atardecer o la noche hermosa que tiene nuestra ciudad, puedes disfrutar también de un delicioso café. Muy bien. Café Nevado, un café en la montaña. Aquí está entonces Lili con estas aventuras en De Moda con Lili. Ya vimos a la Lili extrema, a la Lili rural, a esa Lili que explore, que se encontró con un sitio muy bonito, como fue el Chalet del Encanto en Villa María. Sigue su recorrido y qué bueno que estemos conociendo de la mano de Lili a nuestra ciudad de Manizales y a sus paisajes turísticos y con todo lo que hay que hacer por acá, por estos lados. Pues bien, ¿qué tal si nos tomamos a esta hora un café con Lili en un café de la montaña? Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de Buenos Días Eje. Hoy sigo mi recorrido turístico por la ciudad y cada vez me encuentro con lugares apasionantes y mágicos y sobre todo muy naturales. Hoy estoy exactamente en Café en la Montaña. ¿Quieren conocer de qué se trata? ¿Qué pueden encontrar aquí? Pues bueno, los invito a este recorrido especial en Buenos Días Eje. Acompáñenme. Bueno, y en este momento me encuentro con Mauricio Gutiérrez, el encargado de darle vida a todo este lugar tan maravilloso, de invitarnos aquí a Café en la Montaña. Mauricio, fascinada, encantada. Ahorita estábamos hablando y comentando y nos sentimos otra vez como en la casa de nuestros abuelos, recordando los patios de esas antiguas casas, bueno, como toda esa tradición tan maravillosa. Felicitaciones por este lugar. Muchas gracias por venir. Café en la Montaña es eso, un espacio donde queremos generar experiencias diferentes a la gente de Manizales, a los turistas de Manizales, alrededor del café y nuestra cultura cafetera. Hay varios ambientes y espacios en este lugar. Aquí, por ejemplo, es como una biblioteca, ¿no? Muy al natural. Otro de los motivos de inspiración de Café en la Montaña es la montaña como concepto, ¿cierto? Los 4 ecosistemas de la montaña, aquí estamos en un concepto donde estamos hablando del páramo, pero alrededor de ese páramo como tal, tenemos una biblioteca para los niños, para los jóvenes, para los adultos, alrededor del café de nuestro departamento. Bueno, también encontramos gastronomía típica de nuestra región, de nuestra ciudad. El café obviamente no puede faltar en este lugar. Y aquí ustedes pues han preparado como algo para mostrar a nuestros televidentes. Un café muy especial. Contemos de qué se trata, Mauro. Bueno, toda la temática alrededor del café en la montaña está basada en la montaña, ¿cierto? Este es un volcán nevado, está inspirado en el Nevado del Ruiz como tal. Es un volcán donde queremos generar una temática alrededor de la toma y la bebida del café, ¿sí? En la parte central tiene una cámara magmática que es un espresso de origen de Caldas, muy concentrado, muy fuerte, muy rico, que es como el corazón del volcán. En la parte de abajo tiene lava volcánica, que es un licor suave que le va a generar cierta dulzura hacia así desde el café. Y en la parte de arriba, crema chantilly, que representa la nieve, con rocas volcánicas, cenizas volcánicas en la parte de arriba, para que disfrutemos de un buen café, porque el dulce de la chantilly con el licor nos va a resaltar esos sabores especiales que tienen los cafés del departamento de Caldas. Bueno, ¿y con qué lo podemos acompañar? Aquí también veo un acompañamiento muy especial pues para el café. Como decíamos ahora, el protagonista va a ser siempre el café.
café del departamento de Caldas. Este es un burrito, tiene pollo, salsa barbecue, tomate, lechuga, acompañado de una salsa tártara que hacemos acá en el restaurante. Bueno, pues vamos entonces a seguir disfrutando, por supuesto, de esta gastronomía y vamos a seguir haciendo el recorrido del café de la montaña, porque además veo que también en la parte de abajo, Mauricio, hay como un vivero, ¿no? Ustedes aquí también tienen esa parte de plantas muy representativa. Entonces, encontrar este lugar en el centro de la ciudad de Manizales o en cualquier centro de ciudad es un privilegio. Un solar como este lo hemos construido alrededor de los viveros, en el vivero como tal, y aquí vamos a encontrar esas plantas medicinales que tradicionalmente tenían nuestros abuelos, que el pan coger de nuestros abuelos. Entonces, que son muy efectivas. Y que son muy efectivas. Y para que la gripita, el dolor de... Exacto. Y esas plantas ornamentales con las que nuestras mamás, nuestras abuelas adornaban esos balcones tan bonitos que adornaban esta ciudad, ¿cierto? Y todos los pueblos del departamento de Caldas. Bueno, vamos a seguir entonces haciendo el recorrido, conociendo un poco más de este fascinante lugar. Bueno, en Café en la Montaña queremos reconocer esos cafés especiales que tenemos en el departamento de Caldas. Los cafés generan sensaciones y emociones diferentes de acuerdo a la historia, ese trasfondo social y cultural que tienen, ¿cierto? Escogimos por el momento 5 cafés del departamento, diferentes regiones del departamento de Caldas. Tenemos Mu Café de Aguadas. Mu Café es un café elaborado por una asociación de mujeres cafeteras, aguadeñas, en Aguadas Caldas, al norte de Caldas, a una altura diferente. Entonces tiene una serie de características muy bonitas que valía la pena tenerlo en Café en la Montaña. Verdes Horizontes es un café y una reserva forestal de la sociedad civil. Es un café ecológico producido en Belalcázar Caldas. Café Venecia es un café reconocido, pionero en la parte de exportación de cafés de origen y es de aquí, de la ciudad de Manizales, en el Rosario, pues la vereda del Rosario. Loma Prieta e Ingruma es el café indígena de los caldenses, es un café que tiene un sabor indígena de unas comunidades indígenas de nosotros, entonces también hace parte de esos cafés especiales del departamento. Y como representante de esos pequeños cafés, cafeteros y pequeñas fincas que han decidido producir su café y sacarlo, empacarlo, tenemos Estambul, que es un café pues de una pequeña finca, de una finca que se llama Estambul y que nos lo traen pues también en la producción. Con esos cafés hacemos capuchinos, espresos y jugamos con ellos una carta muy variada alrededor del café. El maravilloso lugar Café de la Montaña, pasamos aquí enseguidita a un hostal maravilloso en pleno